amigas, buenos días. Espero que estén muy bien. Miren, para esta ocasión yo les voy a mostrar este cuellito que ya les mostré en las fotos. Este cuellito lo vamos a hacer con un hilo delgadito que viene así en unas madejas grandes. Miren, vienen unas madejas grandes. Lo vamos a hacer con este hilo. Entonces lo vamos a hacer con gancho del 3. Está aquí un poquito borroso, pero lo vamos a hacer con gancho del 3. Entonces vamos a empezar haciendo 4 cadenas. 2, 3, 4. Cerramos en la primera cadena. Y vamos a hacer aquí 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a enganchar dos veces porque vamos a hacer punto doble alto. Entonces, enganchamos, sacamos dos, sacamos los otros dos y los últimos dos. Hacemos dos cadenas, lazamos dos veces. Entonces sacamos dos, dos y dos. Son con punto doble alto. Ok, hacemos dos cadenas, nuevamente enganchamos, sacamos los primeros dos, dos y dos. Aquí ya tenemos 4 puntos doble altos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer, este es el punto que vamos a manejar ahorita. Vamos a hacer 20 vueltas de este punto, pero de manera que nos vaya abriendo así en triángulo. Entonces lo que quiere decir que aquí vamos a hacer, en la orilla vamos a hacer 7 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lazamos dos veces y en las esquinas vamos a hacer ahí mismo otro punto doble alto para que vaya abriendo. 1, 2, 3. Esto es con el fin de que vaya abriendo hacia los lados. Ok, entonces aquí hacemos dos cadenas y vamos a hacer otro punto doble alto encima de los puntos que ya tenemos en la vuelta anterior. Ok, así hacemos dos cadenas y encima del punto de la vuelta anterior lazamos dos veces porque son puntos. Vamos a trabajar todo esto en punto doble alto. Entonces hacemos dos cadenas. Aquí, como es nuestro punto de la otra orilla, vamos a hacer dos en el mismo lugar. Entonces aquí dejamos pasar dos cadenas y aquí hacemos el primer punto doble alto. Hacemos dos cadenas, lazamos dos veces y ahí mismo, en el mismo lugar, vamos a hacer el otro punto. Así. Vamos a ir haciendo este punto por 20 vueltas, haciendo dos puntos doble alto en el principio y en el final. Dos puntos en el mismo lugar. Miren, otra vez. Vamos a hacer 7 cadenas para levantar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le damos vuelta, lazamos dos veces y aquí mismo vamos a hacer otro. Hacemos dos cadenas y entonces ya hacemos uno encima de cada uno de la vuelta anterior. O sea que aquí va 1, 2 cadenas. Aquí en el último vamos a hacer dos en el mismo lugar. Aquí hacemos uno. Hacemos dos cadenas y aquí mismo hacemos otro. Y así, de esta manera, aumentando en el principio y en el final, nos va a ir abriendo, nos va a ir haciendo la forma de triángulo que necesitamos.
De esta misma forma vamos a hacer, esta es 1, 2, 3, vamos a hacer 20 vueltas de esta manera. Bueno, yo aquí ya terminé mis 20 vueltas, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya que terminamos las 20 vueltas, así como les dije en el inicio, vamos a hacerle un por todo alrededor medio punto, una vuelta de medio punto. Entonces aquí le estoy poniendo 5 medios puntos en cada espacio, ¿ok? Miren, le estoy poniendo 5 medios puntos. Entonces así lo vamos a hacer todo este lado en los espacios que tenemos aquí libres. Yo le estoy poniendo 5 medios puntos. Cuando lleguemos a esta parte de aquí, cuando lleguemos a esta parte de arriba, aquí le vamos a hacer 3 medios puntos en cada espacio. Y nos vamos a terminar toda esta parte con 3 medios puntos. Pero lo que son los lados, estos lados van a ser 5 medios puntos. Bueno, miren, ya que le terminamos todo alrededor de medio punto, entonces vamos a hacer esto. 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un abanico de puntos doble alto. 1, 2, van a ser 5. Aquí llevo 3 con las cadenas. 4, 5. Ok, ya que está nuestro abanico, lo vamos a enganchar en cada espacio de estos. De estos. ¿Ok? En cada espacio vamos a enganchar nuestro abanico con un punto, con un medio punto. Entonces hacemos 4 cadenas. Y otra vez 5 puntos doble altos. Cuatro. Cinco. Así por toda la vuelta. Ahorita que llegue a la esquina, les explico cómo le vamos a hacer. Bueno, miren, yo ya llegué aquí a la esquina. ¿Sí? Ya le hice toda esta parte. Toda esta parte. Entonces llego aquí a la esquina, esta es la esquinita, ok, miren. Entonces le hice aquí 3 medios puntos, ¿sí? Miren, le hice aquí 3 medios puntos para doblar aquí y seguir el otro lado, ok. Entonces aquí lo que voy a hacer, aquí en esta esquina vamos a hacer ahorita en la siguiente vuelta unos abanicos, entonces así nos tiene que quedar. Entonces vamos a hacer 4 puntos altos y vamos a hacer el abanico nuevamente con 5 puntos doble altos. Vamos a hacer esta parte de la misma manera hasta llegar aquí. Aquí está el primer abanico, lo voy a enganchar aquí donde los venimos enganchando. Así va quedando. Así es como queda. Vamos a hacer esta parte aquí hasta llegar. No va a ser todo alrededor, sino hasta llegar a aquí. ¿Ok? Bueno, miren, aquí yo ya terminé la otra parte. ¿Ok? Ya está terminado esta parte. La parte de arriba no la vamos a hacer. En la parte de arriba le vamos a hacer puntos altos. Aquí nos pasamos con un punto deslizado al primer punto. Aquí tenemos nuestra vuelta que hicimos de medios puntos. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. Nos vamos a pasar una y aquí vamos a hacer un punto alto. Así va a ser esta vuelta. Ok, vamos a hacer una cadena. Nos pasamos una aquí y aquí hacemos un punto alto. Ok.
Esta vuelta va a ser así, haciendo una cadena y pasándonos una de aquí, y aquí hacemos el punto alto. Por la parte, por esta parte, por la parte de arriba de nuestro cuellito. Cuando lleguemos aquí ya les voy a decir cómo seguimos, ¿ok? Bueno, aquí terminé yo la vuelta de puntos altos. Entonces lo que voy a hacer es, voy a hacer 5 cadenas. Aquí tengo 4, 5. Y las voy a enganchar con un punto bajo aquí en el primer punto del abanico. Hago 5 cadenas y las engancho en el segundo punto del abanico. 1, 2, 3, 4, 5. Y las engancho aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Las engancho en el primer punto alto de mi abanico. Con un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Y agarro mi primer punto del abanico y aquí la engancho con un punto bajo o punto o medio punto. 5. Y así va a ser toda la vuelta. En la esquina les voy a decir cómo le vamos a hacer. Así le vamos a tejer. Mira, yo ya llegué aquí a la esquina. Ya hice los 5 cadenas. Esta es mi esquina. Entonces aquí voy a hacer 3 puntos altos divididos por una cadena. Entonces hago otra vez las 5 cadenas y las voy a enganchar nuevamente con el primer punto alto del abanico que ya había hecho en la vuelta anterior, y así voy a hacer esta parte también. Miren, yo ya llegué a esta parte, yo ya terminé mis 5 cadenas. Entonces aquí tengo los puntos altos que hice en la parte de arriba. Entonces voy a engancharme ahí. Igual, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí me voy a enganchar. Bueno, miren, ya que terminamos estas partes, ya que terminamos esto, que nos queda así, esto es donde nosotros terminamos. Lo enganchamos aquí con el punto alto, ¿verdad? Entonces, para sacar los cordoncitos, los vamos a sacar de aquí, de esta parte. Los vamos a sacar de aquí, de esta parte. Aquí, entre los puntos altos y los abanicos. Aquí vamos a sacar el cordón con el que vamos a amarrar alrededor del cuello. Entonces, vamos a hacer 3 puntos altos. Uno, dos, tres. Vamos a esconder la hebra esta. Y hacemos 3 puntos altos. Aquí llevo 2, 3. Los divido por 3 cadenas y ahí mismo hago 3 puntos altos. 1, 2, 3. Voy a hacer 5 cadenas. 5, le doy vuelta al trabajo y hago otra vez 3 puntos altos, 1, 2, 3, 3 cadenas y 3 puntos altos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, 3 puntos altos, 2, 3, 3 cadenas de separación y 3 puntos altos, 1, 2, 3, así por 10 veces. Aquí llevo 3, entonces vamos a hacerlo por 10 veces. Ya que terminan sus 10 vueltas de esta forma, para el cordón, vamos a hacer 4 vueltas, pero de esta manera: 1, 2, 3, 4, 5, haciendo las 5 cadenas. Pero ahora vamos a hacer 2 puntos altos,
una cadena de separación y dos puntos altos. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dos puntos altos. Uno, dos. Una cadena de separación y dos puntos altos. Uno, dos. Así por cuatro veces. Ya que la hicimos por cuatro veces, esta, 1, 2, 3, 4, vamos a hacer 5 cadenas, 2, 3, 4, 5, y vamos a hacer lo que nos va a formar el piquito ya al final del cordoncito. Entonces vamos a hacer 3 cadenas porque va a ser de puntos altos. Entonces, en este mismo punto, yo voy a sacar un punto alto, como que haciendo un aumento, y hago el otro. Y ya tengo 3. Me paso al otro y hago un punto alto. Y del último punto alto, este, voy a sacar 2. O sea que voy a tener 6 puntos altos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer 3 cadenas. Y vamos a hacer 3 puntos altos. Aquí tengo, este es el primero. 2. 3. Vamos a hacer 2 cadenas de separación. Y los otros 3 puntos altos. 1. 2. 3. ¿Ok? Entonces vamos a hacer 3 cadenas, vamos a hacer otra vez los 3 puntos altos, 1, 2, 3, pero aquí vamos a hacer 6 cadenas de separación, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y vamos a hacer los 3 puntos altos que tenemos del otro lado. 2 y 3. Así es, así nos va. Este es el piquito ya del adorno. Entonces ahora vamos a hacer 2 puntos altos, 1, 2, 3 cadenas. Vamos a hacer 2 puntos altos, ya hicimos uno, aquí hacemos otro. Hacemos 3 cadenas. Y en la segunda cadena de las 6 que tenemos, vamos a hacer un punto alto. Vamos a hacer un punto alto, pero sin terminar, hacemos otro. Enganchamos, sacamos 2 y ahora ya sacamos los 3. ¿Ok? Entonces vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas. Y dejando pasar 2 cadenas de aquí, hacemos lo mismo. Hacemos 2 puntos altos, pero hago el primero, saco dos hebras, sin sacar las otras 2, gancho otra vez y saco 2 y ahora saco las 3 juntas. ¿Sí? Hago 3 cadenas y los últimos 2 puntos altos. En esta vuelta, que es la última, vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, le damos vuelta al tejido y en el centro de las dos cadenas que tenemos, en el centro vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer 2 puntos altos pero sin sacar completamente. 2 y ahora sí cerramos. Y aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. Vamos a hacer 1, 2, 3 y nos regresamos a la tercera
con un punto deslizado para que nos quede un adornito así. Entonces hacemos una, dos, tres, cuatro cadenas otra vez. Y vamos a hacer aquí mismo dos puntos altos de la misma manera. Sacamos las primeras dos hebras y sin sacar las otras dos, saco otro punto, sin sacar las dos, saco dos y ahora saco las últimas tres. Entonces hago una, dos, tres, cuatro cadenas y las engancho aquí en mi último punto alto con un punto deslizado. Corto. Y aseguro, miren, así es como queda el piquito. ¿Sí? Así es como queda. Este es el cordoncito con el que vamos a amarrar. Y así nos queda el piquito. Espero que lo hayan entendido, ¿no? A lo mejor lo expliqué un poquito enredado, pero no, sí está fácil. Si lo quieren hacer como ustedes gusten, yo lo vi así y así fue que lo quise hacer. Pero pueden hacerlo y seguir tejiendo de esta manera y hacerle ustedes, irle disminuyendo así en pico. No hay problema, también puede lucir bonito. ¿Ok? Entonces, ya hacemos el otro cordoncito de la misma manera, que es con el cordoncito que nos vamos a enredar al cuello. Ahora vamos a hacer la última vuelta de aquí, que es la vista que le vamos a hacer aquí por toda esta parte. Bueno, ya que le hicimos los dos cordones, lo que vamos a hacer es que nos vamos a aquí a ir al centro del primer de la primera división de abanico y abanico, aquí en el centro, con un medio punto para empezar a trabajar la vista, que es ya lo último que vamos a hacer. Aquí en el centro vamos a engancharnos con un punto, con un medio punto, ¿sí? Así. Ahora nos vamos al medio punto del abanico siguiente. Vamos a enganchar dos veces porque vamos a trabajar en punto doble alto. Vamos a hacer un punto doble alto, una cadena, un punto doble alto, una cadena, otro punto doble alto. Van a ser tres de cada lado. Entonces vamos a hacer tres cadenas y nos vamos a regresar a la primera con un punto deslizado para hacer este adornito, este piquito, ¿sí? Hacemos una cadena y nuevamente hacemos tres puntos doble altos. Aquí está uno, una cadena, aquí está dos, una cadena y aquí está tres. Así, ¿ok? El abanico va en el punto, en el medio punto de los puntos altos. Entonces, ya que tenemos este abanico, lo vamos a enganchar en el centro. En el centro de la división de abanico y abanico. Y vamos a hacer cuatro cadenas que enganchamos en el otro centro. Y lazamos dos veces y aquí hacemos lo mismo, un abanico con tres puntos doble altos, una cadena, dos, una cadena, tres cadenas, perdón, que vamos a regresarnos con un punto deslizado a la primera. Una cadena y tres puntos altos.
una cadena y otro punto alto doble, una cadena y otro punto alto doble. La enganchamos en medio de abanico y abanico con un medio punto. Así va. Entonces hacemos cuatro cadenas, 1, 2, 3, 4, que enganchamos en el siguiente espacio de abanico y abanico. Aquí la enganchamos con un punto, con un medio punto. Así va a ir por toda la vuelta. ¿Ok? Así. Lo voy a hacer y les digo cómo vamos a terminar. Bueno, miren, yo llegué aquí a la esquinita. Sí, aquí está la esquina. Y aquí le vamos a hacer, ya hice yo mi medio punto, entonces lazo dos veces y aquí en el punto del centro voy a sacar, en lugar de 3, voy a sacar 5. 1, 2, haciendo una cadena de separación, 3, 4, 5. ¿Sí? Hacemos las 3 cadenas, 2, 3, y nos regresamos a la primera con un punto deslizado. Lazo dos veces y ahí mismo voy a hacer 5 puntos doble altos de la misma manera, separados por una cadena. Tengo 4, 1, 2, 3, 4 y hago la cadena y hago el último. ¿Sí? Aquí están las cadenas de separación y aquí engancho con un medio punto. Miren cómo queda la esquina. Así nos queda. Así nos queda la esquinita, ¿ok? Entonces seguimos haciendo lo mismo. Vamos a hacer esta vuelta igual que esta, con abanicos de 3 puntos doble altos y el arquito de 4 cadenas. Así vamos a terminar esta parte también. Bueno, miren, ya está, yo ya lo terminé. Ya le hice los cordoncitos, los dos cordoncitos. Uno, ya le hice aquí el otro cordoncito. Entonces le hice la vistita que llevaba aquí, la vista que lleva al final. Entonces así queda. Queda bonito, sencillito. Está muy sencillito y está ligerito. Entonces, luce muy bonito. Miren, se los voy a mostrar. Espero que les haya gustado el video. Es muy rápido, muy sencillo. Gracias por suscribirse. Les agradezco mucho por sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Gracias.